Hola, preciosos. ¿Cómo están? Estoy aquí en mi casa, que decidí hoy no salir porque tengo muchas cosas que hacer. La verdad, como hacerme güey en mi casa, arreglar mi desmadre. Desde que me desperté, no he parado. He hecho puras cosas, de aquí para allá, de allá para acá. Y pues hay que prepararnos para el fin de semana, que ya viene el fin de semana. Y de nuevo va a ser un desmadre. Porque celebramos otro fin de semana medio largo, güey. No mames. Hay un evento que se llama Black and White o Blanco y Negro. Y hay que prepararse. Bueno, que yo no voy a ir. Pero nada. Hay que arreglar mi desmadre. Tengo un chingo de desmadre. Y pues es el único día que puedo. Así es que hoy no puedo. No quise salir. Ay, espérate. Así es que, ay, está pelo que. ¿Cómo están a todo esto? Mercy, lindos saludos. Lojerta, saludos, mi amor. Lolis Medina, hola, hola, Blanca Alicia. Saludos, mi amor. Alejandra Roseo, saludos. Francisca Corral. Sonora. Así es como yo me arreglo la ceja porque la traigo media larga como la del burro. Y pues hay que arreglársela, güey. Porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Si no es para ya estar listos y dispuestos para el fin de semana. Que viene con todo, menos con miedo, güey. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Adri. Mira, saludos, mi amor. Iriana, hola, hola. Y aparte voy a arreglar mi desmadre también. Porque tengo un desmadre en mi casa. Desde el otro fin de semana que no he arreglado nada. Y tengo bolsas y bolsas y bolsas de cosas. Que digo yo, ya es justo y necesario que deje la peda un día. Aunque no creo que la estoy pensando. La estoy pensando en largarme de pata de perro. A ver qué puede más. A ver qué puede más, chiquillos. Pero mientras tanto, dije, lo que se conectan, vamos a arreglar esta ceja de polibos que traigo. Para que se vea. Chistoso el maquillaje el fin de semana. ¡Ay, pendejo! Yo tenía días que no le dedicaba un momentito a mis cejas como tiene que ser. Ponte al día, Mónica. Ay, sí, mi amor, la verdad. La pata de perro siempre de todo, ¿verdad? Preciosa, pero no, la verdad que tengo un chico. Ahorita les voy a enseñar todo el desmadre que tengo. Que tengo que arreglar. Ahorita me van a acompañar a arreglar mi desmadre, güey. Sí, Alejandra, sí. ¿Dónde compro mis vestidos? ¿Dónde caiga, amor? La verdad, yo ando en la calle. Muchas veces, ya ves que casi no me gusta la calle. Me la paso en la calle, y de repente veo una tienda nueva o algo, digo, ay, voy a chequear aquí a ver qué rollo con el pollo. Y me meto a la tienda y de repente encuentro vestidos bonitos o accesorios o cosas que me sirvan. Y digo, ándale, de aquí eres. Y pues ya me los pruebo o algo así. Y ya mira, a ver si le di bonita forma. Porque siempre da una forma bien culera. A la carrera me la arreglaba. Y pues ya, me lo compro, mi amor. Y digo ya. Y pues esa tienda ya me queda en mente para la próxima vez que quiera
Que quiera un vestido, que quiera algo. Que nadie se mueva. ¿Dónde está? Ya la tengo en mente. ¿Dónde voló esa? Ya la tengo en mente para la próxima vez que quiera comprarme algo. Y digo yo, ay, sí. Me acuerdo que en tal parte ya está. Por lo pronto vamos a guardar mis aretes de pichón. De pichón de mis tocayas. No, son Eva Moroy, no trabajo. Bueno, desde que me desperté, como les digo, he estado trabajando, pero en mi casa, haciendo cosas, esto y lo otro. Y ya está. Pero no, no, en el bar no trabajo. El piernudo está trabajando, amor. Según cuentan las malas lenguas que está trabajando. Ahí se quedó trabajando, no sé. Pues dijiste que... Ay, sí, Mónica, pero es que la verdad se me complicó el día, mi amor. Se me complicó el día. Y ya no pude hacer el videito para contarles lo que les iba a contar. Y ahorita pues voy a arreglar mi desmadre y pues no, no. Este tema tengo que sentarme, así enfrente de la pantalla sin hacer nada, para contarles todo el desmadre. Pero denme chance, es que de verdad todo el día anduve para arriba y para abajo y no me dio el tiempo para hacerlo. Pero ya se lo voy a contar, ya se lo voy a contar. Buenas noches, pura vida, y saludos, aquí viéndote del Parral, Chile, las 3 de la mañana. Jacqueline Mendoza, hola, hola. Sí, Adri, sí, hoy dije, hoy sí, no, hoy tengo que hacerlo. Elena Sánchez, besos, ya fui al Pirañas a recoger todo mi desmadre que tenía del fin de semana. Mira, nada más voy a echar un ojo para que vean todas las bolsas que tengo, para que vean que no les miento, güey. Bueno, yo nunca les miento, pero mira, todo mi desmadre. A gusto, papá. De cada fin de semana. Que tengo ahí todos ahí. Hay como un mes de trabajo. So ya es hora que me ponga y arregle todo eso. Para aventarme otro mes sin arreglar nada. Así es que. Voy a hacerlo. Tengo que hacerlo. Sin pensarlo. Caminando y meando para no hacer charco, güey. Para empezar, voy a llevar este traje al otro closet. No se vayan, ¿ok? Segundo lugar, el vestido que me puse el martes. Hay que colgarlo. Regularmente llego y lo cuelgo todo, pero el martes sí venía bien cansadito. Venía bien cansadito de hembra y dije, ay no, ya lo cuelgo mañana. Y el mañana se convirtió hasta el jueves, güey. Esto todavía no sale. Perdón si no te... ¿Y ustedes qué hacen despiertos a esta hora? ¿Me hace falta un asistente? No, mi amor, fíjate que para arreglar mi closet, solamente yo. Porque yo sé dónde tengo mi desmadre y aún así de repente se me va el pájaro y no sé ni dónde tengo las cosas. Este vestido yo no sé qué hacer con él. Ya sé qué voy a hacer con él. Ese vestido ahí, pero ya le busqué solución al problema. Este vestido también dije que me lo iba a poner y ya lo dejé aquí y no me lo he puesto. Ya tengo más ganchos, más desmadre, porque así es mi vida. Te voy a poner estos zapatos en su lugar. Que también, no sé.
Tengo esta joyería aquí desde no sé cuándo, que nada más no la logro poner en su lugar. Y cuando ando buscando joyería, digo, ¿dónde mierda la puse? Suéltate, suéltate, preciosa. Les digo que tengo un desmadre, chicos, la verdad. No me juzguen, pero tengo un desmadre. Estos anillos voy a poner aquí. Porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Esto es basura. Mira que tengo más joyería. Esto va acá. Como con ganas de poner música, ¿verdad? Pero no se puede. Luego me la cagan bien feo. Mira. Argollas. Más argollas. ¡Ay, estúpida! Por eso me da hueva, chiquillos. Por eso me da hueva. Pero yo está bien. Lo dejo todo. Todo lo dejo a la desidia. Todo. Ah, esta fue la joyería que utilicé para la sesión de fotos que tuve. Ya me acordé. Por eso todavía está aquí. Por eso la tengo ahí todavía. Tengo todo un desmadre. Pulseras que utilicé y todo ese rollo. Mira, anillos, los anillos. ¡Soy un desmadre! Fin de semana voy a tener todo arreglado. Según yo voy a tener todo mi desmadre arreglado. Ay, esta joyería. Ay. ¿Dónde cayó? Ya, paso por paso. La capa que utilicé para hacer a la gran Thalía, esta capa me encanta. Me fascina porque no se arruga, no le pasa nada de nada. Ahí tengo una blanca también. Aquí está. Que se lo alcancé a utilizar. Porque no me puse el traje que me iba a poner. Pero estas capas son perrísimas. Ahí está. Ileana Val, saludos Perú, saludos mi amor. María Rivas. No, ¿cuál me fui de shopping? Todo mi desmadre que tengo, amor. Tengo más joyería aquí. Es todo lo que tengo. Tengo un chingo de cosas, bendito Dios. Estos son cintos que me puse para. O este lo utilicé para las fotos.
Imagínate de cuánto tiempo haciendo show y todo. Pues tengo un desmadre y la mitad de otro. Y te ve todo lo que ustedes no han visto. La Colo, salud, mi amor. No estamos acomodando todo. ¡Oh, sí! ¿Me estás ayudando, güey? ¿Me estás ayudando, preciosa? Es que es parte por parte. Estas botas, la April no las quería y me las regaló. Y son las que me puse para Mónica Darrell. Pero estas botas, como no tengo lugar donde meterlas, no sabes que si la voy a meter aquí. Es basura. No es cierto. Aquí va mi peluca. Ya me acordé. Ya me acordé que aquí va la peluca de pelo natural. Silva Aguilera, mi amor, saludos. ¿Cómo estamos? Es el gran chongo de Mónica. De Mónica la Naranjo. Ahorita voy a ver todas las bolsas que voy a sacar. Corsé para hacerme la cinturaxa. Trajecito sexy. Que hice a la Mónica. Ah, con este fue el que hice a la Mónica. A la Mónica Naranjo. Y por supuesto, más joyería. Primera bolsa desechada. Seguimos con el desmadre. ¿No tú me ayudas? Ay, dale, Pauli Reyes. No tiene. ¿Estás sola? Ay, mi amor. De repente hace falta estar solito un ratito. Para hacer tu relajo, para hacer tu desmadre. Para eso. Ya sabes, es el vestido que me pongo para Rocío. Muy sexy, muy padre. I love este vestido. Zapatos que también tengo un desmadre en mi zapatera, ¿eh? Tengo un desmadre. Fabiola, Francia, normalizando. Saludos, mi amor. Tengo un desmadre también acá en mis zapatos, güey. Voy a tratar de arreglar. Ahí está la peluca de Rocío. Rocío, la que vende pinos. Hasta la voy a dejar para chongo. Voy a hacer chongo con esto. Si no,
Segunda bolsa. Ay, María, no sé cuántos vestidos tenga, preciosa. Tengo bastantes, pero no sé, no los cuento. No los cuento. ¿Te imaginas para contarlos? Ahora sí que, como dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? No los cuento, amor. Pero sí tengo un desmadre de desmadre. Mire, no, nunca se me pierde nada, bendito Dios. No se me pierde nada. Hasta la fecha, no sé, esta bolsa está bien pesada. Me puse el vestido de... Este vestido está bien pesado. Pero lo puse el sábado para hacer... Me voy a estar... Ay, Jennifer López. Me lo puse el sábado para hacer Jennifer López, la verdad. Y es... Está bien súper pesado. Así como yo soy de pesado, así está de pesado el vestido. Más zapatos. Aunque ahorita no encuentro un top de un traje. Pero debe de estar por ahí. Que todo lleva joyería, esto, lo otro. Ay, no. Sabe que me encantan las arracadas. Me fascinan las arracadas. Ah, esta es la peluca que te digo, mira. Esta es la peluca. Es la que usé para Thalía y para Jennifer López. Que me huele bien rico. Huele a puras patas. Durango, México, saludos. Monse, saludos, Monse. Porque si la guardo, se me olvida. Oh, shit. Ya valí pito. A ver si esto sostiene esto. Este traje no me lo alcancé a poner porque me puse el otro. Este traje me fascina. Déjalo por el baño, ¿ok? Este no va aquí. Por último, los zapatos, que igual no me puse. Y serio, van tres bolsas, güey. Ya casi acabo. Isabel Bejar, Sinaloa, mi amor, ¿cómo estás? Tu pierna. ¿Mi pierna qué? Colombia, Alexander, Alexander, saludo, mi amor. Maggie Tirado, hola, hola. La colo. Oh, las flores, ahí están, mi amor, todavía están ahí las flores. Todavía siguen ahí las flores. Se arriban cuatro y ya me duele la espalda. La foto esa, es mi foto, mi amor. Esa me la regalaron, me la mandó una seguidora hermosa, espectacular.
la mandó. Y está hecha a base de puro lápiz. Ahorita se las muestro. La foto. Pues que la verdad sí tenía un poquito de desmadre. Bueno, es que tuviera desmadre porque no estaba aquí. Pero sí. Ya era justo necesario arreglar esto. Más joyería. Es que para cada cosa tengo que usar joyería. Para cada desmadre, para cada look, tengo que usar joyería. Ah, mira, encontré el tap. Tenía que estar en alguna bolsa. Zapatos. Y más zapatos, güey. Pelucas, tienes que darle solo poquita de pasada para que no queden súper enredadas, porque si no se maltrata. Si de por sí tiene como un mes la peluca está guardada ahí, imagínate. Y ahora, ¿quién podrá ser? Cero y van cuatro. ¿Sabes qué? Espérame. Déjame guardar esto. Es que estoy viendo que estas bolsas tienen tierrita. Y todo ese es madre. Ahí está. No quiero ver el retraso. Espérame, mija, espérame, por favor. Estás viendo que estoy bien enredado ahorita y tú ya me estás exigiendo que quieres ver a la marica de allá atrás. Espérame, preciosa, espérame. Despacio nos amanecemos, chiquita. Ahorita que termine eso, te enseño la foto. Te lo prometo. Déjame traer ganchos. Vamos a ver si me alcanzan estos 5 ganchos. Ok. Ándele, güey. Es que sí, preciosa, también me ando bien ajetreada. Bueno, ajetreado porque soy un señor.
Y luego, luego llegan a exigirme, güey. Hoy no. Ustedes los amo, pero son de los peores. Los amo, pero son de los peores, la verdad, ¿eh? Son los seguidores más exigentes que puede tener el mundo mundial. ¿Cuántos pares de zapatos tengo? Hoy sí. Tengo un chingo, amor. Y todavía, pues tengo que tener blancos, negros. Y rojo no tengo, fíjate ahorita. Rojo no tengo. Pero eso es para que vean todo lo que conlleva. Lo que dicen, ay, el maricón nomás se maquilla y ya se va a trabajar. No, preciosa. No, belleza. Así no es. Esto requiere de mucha putería. Mira, por ejemplo, aquí. Estas argollas. Ya se me le perdió lo de atrás. Tengo que colocarlas en otro lugar. Voy a sacudir esta bolsa. Que le quedan residuos. Zamora, Michoacán, María, saludos, preciosa. De verdad estoy sudando, que no lo crean. Van a decir Jota exagerada, pero estoy sudando. Estoy sudando, te lo juro, güey. ¿Cuánto tiempo? A ver. 30 minutos y ya estoy sudando. Siento el pedorro y ya está. Dice, cuenta el chisme que ibas a contar. Paulis, no es ningún chisme, mi amor, lo que yo voy a contar. Es una cosa muy seria. No es ningún chisme, preciosa. Y no, hoy no lo voy a contar. Es una cosa muy seria. Pero hoy no va a ser el día. Y no por mamón, sino por falta de tiempo. Esto requiere de tiempo para contarlo. No hay de verdad, no por mamón, pero no es chisme. Es una cosa muy seria que me pasó. Pero como todo lo que les digo que es un chisme, piensan que también es un chisme. Maggie, yo he dicho muchas cosas en la vida. Preciosa, yo he dicho muchas cosas en la vida. Pero en veces la vida te lleva por otros lugares, por otros caminos. Yo no sabía todo lo que iba a hacer yo hoy. Fíjate, por eso a mí no me gusta pensar en el mañana, ni en el futuro, ni nada, porque tú piensas muchas cosas, en hacer muchas cosas y decir muchas cosas, y resulta que no pasa nada, preciosa. No pasa nada. ¿Por qué? Porque suele haber accidentes, suele haber esto, suele haber aquello, y pues no sucede. No sucede, por ejemplo, que les voy a contar algo, les dije quizás más tarde. Pero pues no se pudo, mi amor. No se pudo. Pero ya va a haber el día. Va a pasar cuando tenga que pasar. Y se van a enterar. Ok. Ay, Dios mío. ¿Será que caben aquí, preciosas? Ay, no van a caber ahí. Y se cupieron. Ese traje igual me encantó. Ese traje me encantó. Liliana, mi amor, yo estoy más que lista. Estoy más que lista, pero de verdad. No vayan a pensar que, saben que no soy ningún pinche mamón ni nada de eso. Pero requiere tiempo, preciosa. Requiere de todo mi tiempo y de toda su atención para que yo les cuente esto. Porque no es algo fácil. No fue algo fácil. Hay muchos saben de que ya estoy hablando. De lo que me pasó y todo. Pero quieren saber en qué terminó todo el escándalo. Fíjate, sí, no se puede llamar chisme, pero sí se puede llamar escándalo. Un escándalo así bien espectacular.
como estas bolsas ya están listas, lo que hago, que sea están listas para el próximo fin de semana. Las coloco en una esquina. Oye, nada más me faltan 4. No, pues wow. Ya casi acabas. Ya me cansé. Ya me cansé. Mónica en el bar. Es que yo cada fin de semana, ustedes lo saben, yo arreglo una bolsa y me la llevo al bar. Pero se supone que los jueves yo tengo que ir en la noche a estas horas más o menos a recoger todo mi desmadre. Pero como últimamente me he pasado de lanza y me la he pasado en la calle todo el tiempo, no me da tiempo de ir al bar a recogerlas. ¿Y qué es lo que pasa? Que se me van acumulando hasta que ya no tengo una sola bolsa para llevar. Ha habido en esta semana que pasó, ha habido noches que me llevaba las cosas en mi bolsa de mujer solamente y el vestido en la mano porque no tenía bolsas para llevarlas. Ya no tenía una santa bolsa para llevar las cosas. Y pues, ¿qué hacía? Me llevaba el vestido en la mano. Pero ya llegaron de vuelta. Ya llegaron de vuelta. Y son, mira, otros zapatos dorados, pero zapatos. Y ya quiero acabar. Ya quiero acabar. Esta es la peluca de... Esta peluca la tengo que arreglar de nuevo. Esta me fue. Ahí la llevamos, Adri. Ahí la llevamos. Ay, sí, preciosa. Pero ya quiero acabar. Ahora voy a tener que agarrar un zapato y abrazarlo. Porque el zapato consuela, güey. No, porque tengo que colgar otra peluca. Estas pelucas que me gusta tenerlas a la mano. Y todavía creo que tengo que colgar 2 más. Recuerdo. En vez de me paso de lanza y las tiro, las bolsas, donde vienen las pelucas. El perro no está trabajando, chicas. Sí, el perro no está trabajando. Según él. Según él. Está trabajando. Yo no sé. Yo no lo estoy viendo. Bueno, ya. Ya terminé esta bolsa también. Mexicales, saludos. Mónica, es que no voy a ir a la cocina a sacar mis herramientas. Mira, a mis herramientas y todo. Pues sí tengo martillo, de verdad. No me critiquen por eso, pero sí tengo martillo. No sabré cocinar, no sabré nada de eso, pero sí tengo herramientas en mi casa. Otros zapatos, mira. Esta peluca roja. Espectacular. Por cierto, esta peluca voy a tirar la bolsa y también la voy a clavar. No sabes qué, no. Se va a estirar. No, se va a estirar. Mira, para ir a los que me preguntan, de una vez le voy a decir. Los que me preguntan por los precios de pelucas y todo, mira. No le voy a mentir. Esta peluca roja me costó esto, mira. Aquí está el precio. ¿Sí lo ven? ¿Sí logran ver el precio? Siento que... $110 me costó esta peluca.
$110. Me costó esta peluca. Así es. Las pelucas son caras, amores. Las pelucas son caras. Uy, ridículo. Ah, esta es la peluca, mira, la que te gusta. La que uso para la Winnie Houston. Y también la voy a agarrar a martillazos porque ya no tengo espacio. Mi martillo preferido. ¿Selena? ¿Qué dice? Carísimo mi martillo, claro. Con esta peluca ya tan solía hacer a Maribel Guardia. Pero a Maribel Guardia no la hago. Se le rompió la cabecita. Sal mugroso. ¿Y ahora dónde cayó? Y ando a raíz, donde me la entierre. Qué rico. Digo, me va a doler. No mames, tú también. Güey, ando a raíz donde me entierra esta mamada. Tú vas a ver. El grito que voy a pegar. Mi pata la va a encontrar, van a ver. Se los puedo asegurar. Que mi pata va a encontrar ese pincho. Si me escuchan que grito fuerte, es que ya va lipito. Es que ya va lipito, se los juro. Sí. Si escuchan que grito como loca, es que ya me lo enterré. El pincho. Porque son bien mal pensadas. Pero qué rico, por eso me gusta. Porque somos así. Somos sucios y puercos. Un toallazo para allá. Ya va agarrando forma de nuevo mi closet. Ya va agarrando forma de nuevo. Esas aretes espectaculares que me regalaron. ¿No las estrellas se recuerdan? No estás descalzo. Sí, Cris. Yo no me la paso con zapatos en mi casa. Me la paso descalzo, preciosa. No me gusta usar zapatos dentro de mi casa.
No me gusta. También tengo que lavar unas pelucas. Espérame. Es que no se ensucia todo más rápido. ¿Cuántas horas utiliza las zapatillas en el piraña? Mi amor, las zapatillas yo me las estoy colocando en esta pata de señor que tengo. Como desde las 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Depende, en veces hasta las 4. Depende de lo que dure. Pero por lo regular hasta las 6 de la mañana. Sí, las tengo bastante tiempo puestas. Pero ¿sabes que no me cansan? Las zapatillas no me cansan. Mira, hablando de zapatillas, más zapatillas. Tenía un desmadre, ¿verdad que sí? Que soy un desmadre yo. Tenía un bendito desmadre. Es más, esta ropa está desde el... Yo empecé a llevar ropa al bar y a no traerla desde el fin de semana de mi aniversario, desde el 10 de agosto. Imagínate que estamos a 10, un mes. No, una semana antes. Porque esta peluca y el vestido que está en esa bolsa fue el que me puse un sábado. Para lo de mi show de aniversario. So, imagínate cuánto tiempo tengo. Nefertari, ¿tú me sientes desmadre? Ay, oh, mi amor, sí. La verdad, ¿para qué decir que somos muy buenas y muy así? Yo tengo mi desmadre, pero sé dónde está mi desmadre. Está más larga como la del burro. Se recuerda que este vestido fue el que me puse para mi show en sábado. Pues desde esa fecha está la ropa ya. Desde esta fecha tengo la ropa en el bar, güey. Pero yo porque andaba de festejo y también lo acabo de festejar. Yo todos los fines de semana y todos los días festejo. Me falta una bolsa solamente, chiquillos. Martillo con el zapato sucio. Mi amor. ¿Qué les digo? Yo soy bien pinche práctico. Yo soy bien pinche práctico. ¡Ay, mira más! Tengo una peluca. Bendito sea Dios. Aquí nomás tengo una peluca. ¿Qué peluca es esta? Esta peluca también la tengo que lavar. Chinga tu culo. Se queda ahí. Deja poner estas bolsas acá. Preciosas, acabé. Acabé con mi espíritu navideño.
Así es que... Es que, ¿sabes qué? Tengo muchos pelos. Me sobró un gancho. Tengo muchos pelos aquí en el cuarto, güey. Espérame. Voy a recoger unos cuantos. Por las pelucas y todo. Mira, esto es lo que pasa cuando tú eres travesti. Cuando tú eres mariquita y travesti a la vez, eso es lo que pasa. Los pelos están a diestra y siniestra contigo, güey. No mames, tu vida está llena de pelos. Así es que... vamos a quitar unos cuantos de nuestras vidas. Y eso no se puede pasar con la aspiradora porque ya se me ha chingado dos veces la aspiradora. Mira, güey. Son puros pelos. Puros pelos. Puedo hacer otras dos pelucas con estos pelos, güey. Para recoger los pelos, güey. Ay, Dios mío. Yo no soy una mujer acostumbrada al quehacer, pero ni modo, preciso. Entrados en calor, ya que estoy sudando como puerquecita, vamos a pasar así la aspiradora a ver si no se me jode la culea. No creo, porque ya quité los pelos. Mira, más pelos, muchos pelos. Vamos a pasar la aspiradora a ver si no se me jode. Licia, no, mi casa está limpia, la verdad. Pero este cuarto, como por los pelos y todo eso, pues siempre tengo un desmadrecito. Me lo vienen a limpiar la casa y todo, pero ahorita, no sé, me sentí ama de casa, mujer sin dinero para pagarle a la criada y todo ese pedo. Y pues tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo. Estoy sudando. Ahorita voy a tener que bañar. Y hoy no me tocaba baño, es lo peor. ¿Desde dónde? Cristina Mejía, saludos. Oye, y el pincho no salió. Espérame. Ay, estúpida. Rueguen que no se me vaya a atorar esta cosa, por favor, ¿eh? Porque si no,
Vamos a valer pito. Espérate. Rueguen que no se vaya a atorar esto, porque si no, ya va a valer pito. Y ya. Y me acuerdo cómo se usaba el tuco. ¿Por qué estás tan roja? Ay, no mames. ¿Estás loca? Estúpida, te descompusiste. Yo ni la uso. Me dijo que me fuera mucho para la vinga, porque esto no sirve, dice. No jale el rodillo. Ay, no, qué vergüenza. Yo que me sentía ama de casa y valipito. Ay, no, por eso no me siento. Por eso. Por estas cosas yo no soy mujer, chiquillos. No me siento mujer porque yo valgo pito para esto. Ahora resulta que esta cosa no sirve. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esperar el Chau Sopor para comprarme otra. No mames. No sirve. No jale la carpeta. Y según mi asistente me dijo, cómprala, es muy buena. La he usado como 3 veces, güey. No mames, se pasó del riata mi asistente. Ahora sí. Lo digo con todo y con su letra. Se pasó de riata, güey. Al recomendarme esta cochinada. 3 veces la he utilizado. Valió pito. Vale, apito. Le voy a meter un cagadón a mi asistente. Usted, niña, 3 veces la usé. Ya se jodió. Pero pues ya se ve decente mi cuarto. Mira, ya se ve decente. Ya se ve decente, güey. Mira. Mira el brasier, ahí está. Mira. Ya se ve arregladito. Todo en su lugar. Todo tranquilo. Todo sereno. ¿Ves? Ya está todo bien. Arregladito, todo cute, todo sigue siendo mi problema, güey. Ya, bendito sea Dios, que me dio la fuerza y la esperanza para arreglar este cuarto. Bueno, el cuarto en sí no estaba, gracias, no estaba un desmadre, ¿por qué no? Nomás tenía pelos y tenía pues el desmadre que yo traje, güey. Pero ya está todo listo y dispuesto. ¡Ay, la foto preciosa! Gracias por recordarme, ¿viste? Se me va el pájaro bien feo. Me molesté de que esta mierda no sirvió. Maggie, ¿tú viste, preciosa? ¿Te diste cuenta? Cuando uno tiene las mejores intenciones del mundo de comportarse bien y ser una persona de bien en este mundo, las cosas andan maliendo pito. Así no se puede. No cooperan con el chamaco. No cooperan. No cooperan. Pablo, me veo muy bien cuando visto de mujer. Ojo, mi amor, gracias. Es pensando en ustedes. En todas mis preciosas. En eso. En eso pienso. Son mi inspiración para eso. Ojalá yo hubiera también tenido inspiración para hacer qué hacer, güey, como las mujeres. Pero ahí valgo pito yo. Y cuando ando de hacendoso, que quiero ponerme para eso, resulta que soy un fracaso, mi amor. Por eso yo no puedo compararme con ustedes jamás en la vida. Ustedes buscarían solución y todo. No sé si agarrarían con un cepillo a limpiar, no sé hacer cosas aquí, con un tape a quitar el DC. Pero tú crees que yo estoy para el chiste, mi amor, yo no estoy para el chiste. No, la verdad, no.
Mi amor, el filtro, no es el filtro, preciosa. Eso ya me ha pasado. Esta cosa tiene un rodillo, que es obviamente el cepillo que va como así. Hay que desarmar esa mierda. Hay que desarmarla, quitar todos los pelos y todo. Pero aparte ya huele como a... como a este... como a quemado. Como raro, si sabes cómo. Y ya no sirve. Ya la limpié y todo. Me sirve solamente para el piso. ¿Pero tú crees que voy a tener dos? Si fueran amantes, tuviera hasta tres. Pero dos, no. Aspiradoras, ¿para qué quiero dos? Mira, preciosa. Mira, preciosa. No tiene filtro eso, mi amor. Mira. ¿Esta es la foto? Por cierto, esta peluca que me pintaron aquí... es la primera que colgué. Es esta. A pelo. Ni que fuera sexo tú. Alexander, no, mija. Al contrario, le doy las gracias. Si no, me hubiera puesto ahorita a aspirar toda la casa como en señora. Pero dije, señora. Este es el cuadro, mira, mi amor. Aquí está su nombre de ella. Ay, pues fue Elizabeth Luque, claro que sí. Estoy bien pendeja yo. Elizabeth Luque fue el que me hizo. Y me hizo también uno de Soy de Señor. Pero ese, por pendejo, no lo puso en cuadro. Y quería poner los dos así. Como uno arriba del otro. Pero no he puesto eso. No lo he puesto. ¿Verdad que está hermosa? O sea, no es porque sea yo la de la foto. ¿Sí sabes cómo? Pero el trabajo de ella está espectacular. Está espectacular. Que si los vestidos los compro yo, mi amor. Claro, preciosa. Sí. Todo lo que tú ves en este closet es comprado con el sudor de mi frente. Pero tengo dos frentes. Tengo dos frentes, preciosa. Ahí sabrás tú. Imagínate con cuál frente fue que yo compré todo este vestuario. No es cierto, mi amor. Sí, con el trabajo. Con el trabajo. Sí, pero no lo he podido colgar. Pero todo, mi amor, todo lo que tú ves aquí, bendito sea Dios. Bendito mi trabajo. Bendito mi jefe. Benditos ustedes que están ahí siempre. Bueno, ya saben que yo tengo 22 años haciendo esto. Y pues antes no existían las redes sociales, ni las cosas así del internet y todo eso. Y pues yo me dedicaba al público de aquí. Tú sabes, el público de casa, el público que venía de otros estados, el público que venía quizás de otros países. Pero nos iban a ver y nos iban a ayudar con sus propinas, con... lo que compran en el bar, lo que sea y todo. Y pues de ahí le pagan a uno, ¿verdad? Le pagan a uno. Y eso es todo lo que uno invierte. Porque también esto es un dineral, güey. Esto es un dineral. Y creo que en dos ocasiones ya lo he dicho. Yo antes de irme para México, yo tenía como tres veces esto. Tres veces yo tenía esto. Esto que ustedes ven aquí, tres veces, imagínate. Yo tenía todo un garage de un carro. Que era súper grande el garage. Y todo ese garaje estaba lleno de puras cosas mías. Pelucas, vestidos, zapatos, o sea, todo. Lo único que yo tenía dentro de mi casa era la joyería y era el maquillaje. Lo que es como esta área que está aquí, donde yo me maquillo, era lo único que estaba dentro de mi casa. Pero todo lo demás estaba fuera del garaje. Todo, 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 todo. Vestidos, zapatos, botas, pelucas. Yo tenía un desmadre, como tres veces esto, como tres veces esto. Yo tenía las racas metidas así. Y todo por colores, por sesiones, por vestidos, por payasitos. Así lo tengo también. Si tú ves ahorita, todo está por sesiones. Todo está por sesiones. Mira, como aquí, por ejemplo, empezando, están como las capas y las cosas esas largas, los vestidos, así que están muy frondosos. Después tengo los trajecitos cortos donde enseño la espalda, casi las nalgas. Después siguen como los trajes que hago para Ana Gabriel, María José, Olga Tañón. Cosas así, después siguen trajecitos como shortcitos y todo eso, como calzoncitos y todo. De ahí para allá, donde ves ese traje rojo que está ahí, son puros vestidos que son los vestidos con los que llegó al bar.
pero para no ponérmelos tan seguido y no repetirlos, es lo que yo hago. Los saco de este closet que está ahí, ahí tengo más vestidos para llegar. Y cuando ya los utilizo, los pongo para este lado. Y así los estoy cambiando para no confundirme y no ponerme la ropa tan seguido. Y así puede pasar hasta quizás un año, menos de un año, que yo repita un vestido para llegar. Al menos que me guste mucho, me lo vuelvo a poner porque siempre lo tengo en mente. Y después de ahí del vestido rojo que le ves ese pantalón, todos son puros pantalones largos, como puros payasitos, puras cosas así. Y después ya siguen los vestidos, que siguen los vestidos negros con dorado, negros con, no sé, con accesorios, azules, dorados, blancos, rojos, azul marino. Y al último están los que son así como floreados y todo ese pedo. So, todo lo tengo por sesiones. Y afuera, afuera de mi cuarto, tengo otro closet donde se utiliza regularmente para poner chamarras y todo eso. Y lo tengo puro lleno de puros abrigos. De puros abrigos de paloma, de mujer. Y la otra parte la tengo con puros trajecitos que tienen tiritas y cosas así. Por eso el primer vestido que me llevé, el rosado, me lo llevé para allá. Y el blanco también, porque son de tiritas y cosas así. Y ya está. So, tengo todo esto, más el closet de allá de afuera. Y en mi cuarto, que es mi cuarto mío de varón, de señor, de su servidor, tengo un closet que es como este más o menos, y ahí tengo toda la ropa de hombre, que también ya no me cabe, porque me encanta pues comprarme playeras y pantalones y cosas así, y me encantan los abrigos de hombre para el invierno, pero yo no tengo dónde guardar ropa de invierno. Yo no soy de las personas que agarro toda la ropa de invierno, las meto en bolsas y las pongo así, y las pongo hasta, me caga, no me gusta. So, porque se hacen feas y se huelen y todo, y no me gusta. Y como cada segundo o tercer día que me acuerdo, siempre yo soy de echarles ¿cómo se llama esta mierda? Mi cuarto, mi amor. Te puedo mostrar todo lo que es de paloma. Pero mi cuarto sí es mi privacidad. La verdad. Mi cuarto sí es mi privacidad. Con todo el cariño del mundo, te digo, sí. Quizás a lo mejor algún día que esté melancólico, que esté que el otro, que les quiera mostrar algo, contarles algo, pues se los puedo mostrar. Pero mostrarles mi cuarto así como les mostré esto, no creo. O sea, porque eso es mi privacidad. Es como que ya soy yo. Esto soy una fantasía, güey. Lo de allá sí, allá ya es la realidad. Es la realidad, sí, pero sí les puedo contar que yo tengo una recámara, pues algo normal. Tengo un tocador, se puede decir. Y es todo lo que tengo. Una lámpara, no tengo cosas. Como pueden ver, aquí en mi cuarto, igual allá afuera. No tengo cosas colgadas, no me gusta cuadros, cosas así. No me gustan. Yo en mi sala tengo dos sofás, una mesa de centro, mi televisión. Tengo unas plantitas. Y el comedor en la cocina, con dos adornos que me lo regalaron, muy especiales. Y ya ven que ni trastes tengo, por eso el piernudo estaba molestando el otro día. Porque ni trastes tengo. Esto. El Lysol. Me encanta echarle el Lysol a la ropa. Me encanta. Porque pueden pensar que soy un puerco, soy un marrano, soy todo lo que tú quieras. Pero a mí en lo particular, la única ropa que yo lavo es cuando se me mancha mucho de maquillaje o realmente es ropa blanca. Eso es lo que yo hago cada segundo o tercer día. Yo tengo estos y he hecho estos tanto en mi recámara, bueno, en toda la casa, en la sala, en todo eso, el otro. Pero yo no lavo mi ropa casi, chicos, porque la verdad yo no soy de sudar mucho. Yo no soy de sudar mucho y mi humor, no sé si sepan qué es humor, o el olor de mi cuerpo no es tan fuerte. No es porque me bañe diario, no es porque no me bañe, no es porque todas esas cosas, pero yo no soy de que mi sudor sude, huela
huela fuerte. De hecho, yo soy de las personas que te puedo durar hasta 2 días sin usar desodorante y tener una vida normal y no me huelen las axilas. No me huelen las axilas y estoy hasta bendecido por esa parte. So, mi ropa no huele. Mi ropa no huele. Las medias, por ejemplo, que yo me pongo para el bar y todo, yo cierto tiempo las cambio. Porque cuando tú las lavas se ponen feas, no se les pasa algo. Y de única donde se ensucian es la parte de abajo. Porque en el camerino pues andamos pisando el suelo cuando nos estamos cambiando. Pero si tú las agarras y las hueles, por muy sucias que se vean, te lo puedo asegurar que no huelen. O sea, no huelen así que digas tú, güey, no mames, te huelen las patas. Porque también yo soy de sudar. Yo soy mucho de sudar las manos y los pies. Pero sin olor. Yo no sé en qué consista y la verdad, se los puedo asegurar y los puedo invitar un día que yo tenga las patas bien sudadas para que las huelan y van a saber y van a sentir que realmente no me huelen. No sé por qué. Yo no puedo comprar zapatos que tengan como una clase de gamuza o algo por dentro o para pisarlo porque así los hago mierda. Así los hago mierda. Mis zapatos tienen que ser por ley o de plástico o de leather, de... Ahí el Joto no sabe cómo se dice leather. De piel. Tienen que ser de piel, casi. Porque no puedo usar zapatos así porque mi pie suda mucho. Y más cuando me pongo nervioso o algo, mi pie suda mucho. Y por eso es que yo, de repente también las medias se me ponen negras de abajo. Porque como estoy en el show y siempre estoy... Cuando voy a salir al show, me pongo nervioso, sudo los pies. Sudo los pies. Y eso es lo que hace que la media se me ensucie de abajo. Pero de ahí en fuera, la verdad, no huelen. Hasta en eso estoy bendecido. Licia, pero yo era gordito. Sí, mi amor, sí, María. Mi pH es suave, la verdad. Es mejor a esta gente eso que lo quieren y buscan. Ni lo topen y escriba como loco. Y ya ignórenlo. ¿A quién? Ay, mi amor. Ya hace rato que ya lo hubiera mandado al hongo. Hace rato que ya lo hubiera mandado al hongo. Saludos de Medellín, Colombia. Saludos, mi amor. Yo creo que son las hormonas. ¿Será? No le contesten. No, yo les he dicho. Ustedes nunca me van a hacer caso, ¿verdad? Ustedes quieren que sí. Me piden que les enseñe el cuadro. Ahí va el Joto a enseñarles el cuadro. Me piden que les enseñe esto. Ahí va el Joto a enseñarles esto. Y yo les pido de corazón que no hagan caso a personas locas, güey. No hagan caso. ¿Para qué? ¿Para qué se preocupan por un mal comentario? Acabo de ver una cosa en TikTok. Se los voy a pasar para ya quitarme porque ya tengo que bañarme. No es que tenga que bañarme porque tengo toda la noche, la verdad. A lo mejor hasta más tarde me conecto así en la madrugada en YouTube para platicar de algo, no sé, de un chisme o algo. A lo mejor me conecto. Ahorita voy a descansar un ratito y después me quiero bañar. Y porque me tengo que lavar el pelo y todo ese pedo. Y siento como que me está rascando así. Como que el pedorro también así como que me quiere oler. Y pues me lo tengo que lavar. Porque uno nunca sabe cuándo se lo vayan a usar a uno, ¿verdad? Y resulta que acabo de ver un TikTok. Que por cierto, ahorita que íbamos para el trabajo del Pierrudo. Íbamos hablando de eso. Bueno, yo le comenté. Que íbamos hablando de todo un poco. Y yo le comenté que yo acababa de ver un TikTok. De un hombre que piensa igual que yo. Al menos en ese tema, piensa igual que yo. Piensa lo mismo que yo. Y me dijo, ¿de qué se trata? Y ya le dije que más o menos da como 4 o 5 ejemplos, pero yo me acuerdo como de 2, creo, porque no tengo la mente tan chingona para tener así tanta retentiva. No la tengo. Resulta que el hombre está diciendo que si tienes problemas... Y si tienes problemas, tienes preocupaciones, pues no los tomes tan a pecho. No los tomes tan a pecho, ni te desvivas por ellos, ni trata de buscar la solución y algo así. Pero que al final del día, con problemas o sin problemas, nos vamos a morir. Nos vamos a morir.
que si te preocupas porque la gente te critique, si te preocupas porque la gente te juzgue, si te preocupas porque la gente siempre está al pendiente de qué usas, de qué no usas, de que si eres alto, de que si eres chaparro, de que si eres gordo, de que si eres moreno, de que si eres blanco, ¿qué te preocupa? Nos vamos a morir y ellos también se van a morir. ¿Y sabes cómo? O sea, la cuestión aquí es de que no nos preocupen cosas que no podemos controlar. Realmente no podemos controlarlas, chicos. O sea, tú no puedes controlar a una persona que piense mal de ti, que te juzgue por tu estado, que te juzgue por tu apariencia, que te juzgue por tu vestimenta, que te juzgue por tu pelo, por tu estado económico, por todo. O sea, tú no te puedes preocupar por esas personas. No tienes por qué preocuparte por esas personas, porque tanto ellas como nosotros nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Mejor hay que preocuparse, ¿sabes por qué? Por vivir la vida. Por vivir la vida, por ser felices, ignorar esa gente. Ignorar esa gente y el ignorar. Como dicen, muchas veces es mejor ignorar. No muchas veces es mejor ignorar. Siempre es mejor ignorar. Siempre es mejor ignorar cuando se tratan de esas cosas. Siempre hay que ignorar esas cosas. No hay que darles pie a esas personas que sigan queriendo jodernos, seguir jodiéndonos supuestamente ellos y todo, con sus comentarios, con sus cosas negativas y todo, porque como lo dijo él, y así yo lo pienso, nos vamos a morir, güey. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vivir esta vida, vivir esta vida, vivir el hoy. Como de repente me dicen, ¿cuándo crees que cómo te ves tú en 5 años? ¿Cómo me veo en 5 años? Quizás en una mente, no sé, así chingón, espectacular, te puedo contestar que en 5 años, me veo, no sé, en mi caso, por ejemplo, en la televisión, haciendo novelas, haciendo teatro, rescatando niños, o siendo padre de familia, o teniendo una vida súper chingona económicamente, teniendo el carro de mis sueños, te puedo contestar miles de cosas, miles de cosas. Pero tú sabes realmente si vas a llegar en 5 años. Porque yo no. Yo no sé si voy a llegar a vivir 5 años más. Yo no sé si mañana voy a revivir, voy a despertar, perdón. Yo no sé si mañana voy a despertar. ¿Cómo yo puedo hacerme una idea y preocuparme por una vida que es incierta? El pasado ya pasó. El presente podemos hacer cosas. Pero en el futuro, ¿quién te puede garantizar un futuro? ¿Quién? De repente nos gustaría hacer cosas para un futuro. De repente nos gustaría hacer cosas para un futuro. Como podemos decir, podemos tener una meta o una ilusión de decir, no sé, en un futuro quisiera, no sé, a lo mejor tener un carro o estoy tratando de hacer mi crédito para tener una casa o para hacer un viaje, porque hay cosas que pues queriendo y no se tienen que planear, porque son cosas económicas. Pero igual, ¿quién nos garantiza que por ejemplo, yo estoy pensando hacer 2 viajes? Es lo que yo estoy pensando, es lo que yo quiero realizar, 2 viajes. Pero quizás compro el boleto, compro ropa para ir, regalitos para llevar, no sé, reservar el hotel donde me vaya a quedar, comprar el boleto de avión, puedo hacer muchas cosas eso, pero ¿quién me asegura que yo voy a realizar ese viaje? ¿Sí sabes? Muchas veces sí hay que prepararse y todo, pero no ilusionarse con eso, o sea, no estar viviendo de que sí, lo voy a hacer. Es como que alguien te invite a comer, o a Paloma, mañana te invito a comer y todo, vamos a ir a comer, no sé, al Olive Garden. Te invito, vamos a comer, ok, nos vemos a las 5, que esto y que el otro. ¿Y qué pasa? Tú te levantas, te cambias, te bañas, haces lo que tienes que hacer para ir a esa invitación, que ya es una invitación, ya es algo, prácticamente es algo hecho, es un hecho ya, que tú vas a ir a comer con esa persona al Olive Garden. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si llegan las 4, las 5,
Tú te vas para el, quizás para el restaurante porque tienes un carro. Pero se llegan las 6, las 7 y la persona nunca llegó. A la persona se le olvidó, a la persona le salió otro compromiso o algo. So, es, el futuro no, no lo tenemos seguros, preciosas. Por mucho que duela, por mucho que nos duela y por mucho que no querramos aceptarlo, pero eso sí no lo tenemos seguro. Yo tengo ahorita seguro que yo me estoy tomando esto. O ya me tomé la mitad de esto. ¿Mm? Seguro tengo este espejo que ya me he maquillado. Y ahorita me saqué la ceja apoyado en este espejo. Eso es algo seguro. Pero el futuro no lo tenemos seguro, mis amores. Así es que preocúpense por ser felices y vivir su vida hoy, ahorita. Que si quieres ir al baño a zurrar, ve a zurrar, güey. Si te quieres bañar y que la agua acaricie todo tu cuerpo, métete a bañar. ¿Te quieres sentar a ver una serie en Netflix? Siéntate a ver una serie en Netflix. ¿Quieres salir con las amistades? Sal con las amistades. Mira, yo hoy, por ejemplo, yo no quería salir. O sea, yo hoy no quiero salir. Tenía varias cosas que hacer, varios pendientes. Todo el día he estado haciendo eso. Este porque era mi como mi meta de este día. Limpiar mi cuarto, ir por mis cosas, hacerlo, tan. Todo eso y tener un día de relax. Un día sin música fuerte, un día sin andar bailando, un día sin que realmente, aunque no voy en paloma, pero quería un día para mí. Quería un día para mí. Y es por eso dije, ¿sabes qué? Hoy no quiero, hoy quiero esto. Hoy era mi meta esto. Y pues la estoy cumpliendo. Son las 12 de la noche y todavía me faltan más cositas que quiero cumplir el día de hoy. Y igual. Quizás ahorita me aplasto en el sofá a ver televisión y no me dan ganas de bañarme. Daniel, pues vomita o tómate un Alka-Seltzer o tómate algo. No sé, mi amor, qué hayas comido o qué estés viendo. No sé, la verdad. Lola, claro, soy un señor preciosa. Betty, gracias, mi amor. Les mando un besote, la verdad. Gracias por estar aquí. Y de verdad, yo se los pido encarecidamente a las personas que siempre están conmigo, que me ven y todo. No hagan caso a las personas que según ellos me atacan. Ellos me pueden atacar todo lo que quieran. Todo lo que quieran, güey. Pero las palabras no duelen. A mí ya no me duelen las palabras. Y menos los insultos. Y menos las comparaciones. Y menos todas esas cosas que son boberías. Que algún día me preocuparon. Y me molestaron. Y me enojaba. Y me quería, pero ahora sí que como dicen, hasta vomitar del coraje, güey. Ahorita no. Ahorita me da más coraje. Y se lo digo sinceramente. Que ustedes, mi gente hermosa, hagan caso de eso. Hagan caso de eso. No les contesten. No les contesten esos comentarios. Que hacen que ellos se sientan así como que, ay, les está doliendo. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no tienen, pues obviamente no tenemos la misma mentalidad y no hemos pasado por lo mismo. Pero de verdad, si lo hacen para defenderme, yo se los digo, no lo hagan. Ya si alguien viene y me quiere partir mi madre o me parte mi madre, los golpes sí duelen. Ahí sí, nos vamos encima en bola, güey. En bola y le partimos su mandarín en gajos. Pero palabras. Y más por internet. No hagan caso. De verdad, no hagan caso. Dios me los bendiga. Yo voy a descansar unos minutitos. Y de verdad, quizás si me animo más tarde y todo para mis desvelados. A lo mejor me aviento un video, no sé. O bailamos encuerados. O hacemos algo, güey. O me pellizco una chichi. O sea, hacemos algo, ¿eh? Así es que mil bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar aquí. 9 de la mañana aquí en España. Lola Arcos, saludos. Vicky, enséñame a pecas, te voy a enseñar otra cosa ahorita, vas a ver. Ya me voy preciosa ya, ya duré más de una hora y todo. Y la verdad, me quiero sentar un ratito a relajarme para que me den ánimos y me den fuerzas, güey, para meterme ese baño a bañarme. Porque también aparte de todo, tengo que lavar como 3 pelucas. Tengo que lavar 3 pelucas que las estoy viendo en el suelo. Y toda peluca que está en el suelo es que quiero que ponerlas a lavar, o mejor dicho, tengo que lavarlas, así es que mis amores, recuerden,
Como me lo dijo el piernudo. Me lo dijo el otro día, dijo, con la vara que midas serás medido. ¿O cuál era? ¿Así era el dicho? Recuerden, lo que no desees, no desees lo que no quieres que sea para ti. De verdad, se los digo de corazón. Eso sí es muy cierto, güey. Eso sí es muy cierto. Si tú deseas amor para tu prójimo, si deseas bienestar, si deseas muchas cosas buenas, tú no sabes ni por dónde te van a llegar. Pero si deseas mucha maldad, mucho esto, mucho el otro, también no sabes por dónde te van a llegar. Así es que, prepárate. O te la meten doblada, o lo haces muy rico. Una de dos. Miles de besos, miles de abrazos. Yo quizá los vea más tarde, si no, pues nos vemos mañana. Si Dios nos da licencia de amanecer y abrir esos ojos colombianos, michoacanos, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, argentinos, ¿de dónde más? Salvadoreños, ya dije. Ok, besitos, bonita noche, bendiciones, Dios me los cuide y se lo lavan, cochinotes.